Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Lee. Buenas Buenas noches. noches, Lee. Buenas noches a todos los que ya están por aquí, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase número 12. Este día estaríamos finalizando la sección número 3. Mañana comenzamos la sección 4 y última sección del diplomado, finalizando el día viernes 19 de mayo. En esta oportunidad, pues nos vamos a ir de corrido las 5 noches para poder finalizar con las 16 horas teóricas que corresponden a este diplomado de marketing digital. Recordarles que ya para esta semana ya deben de estar terminados los tres laboratorios anteriores y ahora pues ya ir finalizando con los laboratorios que corresponden a la sección 4 y también la evaluación final que les aparece en la plataforma. Eso es importante que lo vayan trabajando, no importa que no hayamos terminado la sección 4, ustedes pueden ya empezar a leer el material y poder empezar a trabajar ese examen. Yo de igual forma, pues hoy les voy a compartir también algún material para que ustedes vayan leyendo con anticipación y puedan ir avanzando en esa parte de evaluada, ¿vea? Ya que las evaluaciones, pues son importantes para poder finalizar con éxito este diplomado. Gracias a los que ya van entrando y están puntuales desde las 8. Hay algunos que sí los vi conectados desde un poquito antes de las 8. Así que vamos a dar inicio. Ahí está. Había dejado de grabar. ¿Les aparece que está grabando? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, vaya, chivo. Gracias. Gracias, Noemí. Bien, les voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente el viernes. Solo faltaban algunas láminas de reforzar para recordar un poquito. Estábamos hablando por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente y aquí vamos a hacer un feedback y decíamos que si este nivel es alcanzado, pues aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué debería comprarle a nuestra marca. Y una propuesta de valor son buenas posibilidades de crear compromiso. Habíamos confundido el tema de la propuesta de valor con el valor agregado, pero aclaramos la parte de que se dice que el valor agregado de producto se aplicaba. Esa debe de estar centrada siempre en el cliente, generar un compromiso en el cliente y hacer como ese enganche, digamos, directo con el cliente. Digamos que es un verdadero desafío, ya que pues habla de una empresa, pero debe de ser suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que este negocio también nos puede proporcionar. Ya sea en ventas o en servicio, el consumidor siempre será el foco, el cliente debe de ser siempre ese foco, después de todo él va a ser quien va a disfrutar de la solución que nosotros como negocio le demos. Eso va a dejar claro cómo la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada como una herramienta indispensable para solucionar el problema del cliente. Puede ser de repente un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarse a los clientes. Ellos también quieren una explicación detallada, digamos, para dar el próximo paso con seguridad. Y fíjense que, por ejemplo, está fallando un poquito el mouse. Fíjense que es importante también conocer al consumidor digital de hoy en día, porque es un concepto bastante importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante. Siempre va a depender de lo que estemos consumiendo, de lo que estemos adquiriendo y comprando, y habíamos platicado sobre este tema de que al final podemos ser consumidores digitales, comprar en línea, ver en línea, pero que al final casi siempre hay una interacción personal dependiendo de lo que compramos, ¿verdad? Probablemente si usted compra un servicio como internet, a lo mejor no va a haber una interacción con una persona y todo lo va a hacer en línea y no va a hablar con nadie y todo, pero detrás de una pantalla llega un momento en que va a haber una persona contestándole. Entonces ahí es donde no podemos deshumanizar las propuestas de valor. Hoy en día nosotros estamos buscando, digamos, más que un buen producto que se pueda comprar o adquirir, buscamos una buena experiencia y eso también da valor. Entonces, el avance en la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y la atención de los consumidores, pero no podemos deshumanizar nuestra oferta. Antes de realizar una compra, el usuario de Internet siempre va a buscar referencias y más información sobre una empresa y probablemente estas referencias las dé otra persona de carne y hueso. Entonces, al final,
Siempre, siempre hay una interacción. Por más que el trámite sea meramente en línea, siempre hay una interacción, porque si usted lee de repente un comentario que puso otra persona, ya está haciendo referencia e interacción con una persona de carne y hueso que lo escribió. Entonces, al final siempre hay una forma de llevar esta parte humana, digamos. El contenido también es parte de la rutina del consumidor. Y busca, digamos, como esas bases de certeza que necesita como para invertir en el artículo y tomar como la decisión final de comprar o adquirir este servicio o producto. La propuesta de valor es un excelente recurso para entregar esta información de manera clara y con el posicionamiento que necesita el público, es decir, con una indicación precisa de cómo puede satisfacer las demandas de este cliente. Aquí le voy a poner dos ejemplos que justamente me pasaron este día. Fíjense que yo en la mañana hice mi compra en línea normal del súper. Yo normalmente en día pago no voy al súper porque eso pasa totalmente lleno. Hoy es 15 y eso iba a estar terrible. El tráfico estaba terrible. El lunes no debería, pero como es día pago, lunes de pago, la mayoría de gente dejó de hacer cosas el fin de semana porque no había entrado el dinero. Y entró hoy. Entonces, todo lo que no compro el fin de semana, lo iba a ir a comprar hoy. Y entonces tenía que hacer sus pagos hoy, tenía que ir a retirar dinero hoy, etc. Entonces, yo decidí comprar mi súper de lo que me faltaba para cubrir como esta semana en línea. Yo casi siempre lo hago en línea, pero lo pido en retiro en sala. O a veces voy, ¿para qué les niego? O sea, sí voy. De 4 veces que me toca comprar súper en el mes, una voy. Pero si puedo no ir ninguna, trato. Entonces, por ejemplo, el domingo pasado lo hice en línea, pero lo pedí a domicilio. Por eso fue meramente comodidad y por tiempo también. Pero hoy yo sí tenía tiempo de ir, pero no quería porque era 15 y no tenía ganas. Entonces yo dije, no, no me voy a meter a ese tráfico, no me voy a meter a eso. Eso va a estar lleno y bla, bla. Entonces, como vine del colegio a dejar a mi hija, era súper temprano, vine a las 7 de la mañana y yo estaba de regreso. Y dije, este es mi momento, lo voy a hacer en línea, pero no lo voy a pedir a domicilio porque lo quiero hoy. No quiero que venga tarde y como es 15 va a haber muchos pedidos así. Y además que si puedo pedirlo a traer, me puedo ahorrar esos $4 de envío y bla, bla. Y lo hice en línea. Y hoy, pues como no pedí muchas comidas, muchas carnes ni nada de congelados, eso no lo pedí porque tenía. Solo pedí cosas como bien puntuales y de refrigerar cosas que se agarran rápido, que yogur, que crema, que queso, que cosas así. Nada que se haga fila, ¿verdad? Como las carnes, el pollo y todo eso. Entonces hice mi compra en línea, lo cual yo siempre tengo una, como les explico, siempre gracias a Dios he tenido como una buena experiencia al hacer este tipo de uso de este servicio, de esta plataforma. Hice mi compra en línea, hice mi pedido normal, como lo estaba haciendo bien de mañana, me salía que podía hacerlo retiro en sala y todavía me salía que podía llegar entre las 4 y las 6 de la tarde o más noche. Pero yo sabía mi compromiso, por ejemplo, con ustedes, otros compromisos que tenía a las 6. Entonces yo dije, tengo que ir entre 4 y 6 y justo me salí ese horario, lo puse que sí, fui a hacer mis cosas en la tarde, fui a hacer lo que tenía que hacer súper rápido y me fui para el súper. Y hoy de verdad estaba relleno. Los cajeros estaban topados de gente haciendo fila para sacar dinero. Las filas de las cajas de súper estaban exageradamente llenas. Yo llegué y mi pedido ya estaba ahí. Solo faltaban las cosas de refrigerar. Me llegaron a traer. Literal, estuve ahí 20 minutos. Me metieron mis cosas en la bolsa, me acompañaron al carro y me fui. 20 minutos llegando y saliendo. Y me fui. Me tardé más en llegar a la sucursal que en salir por el tráfico. Y eso que vivo a 5 minutos en carro de aquí del súper y me había echado quizás unos 20 en llegar. Porque estaba, por lo que les digo, es 15. Entonces, mi experiencia al final de la propuesta de valor que Súper Selectos me da a mí con este tema, con esta herramienta, para mí es una que otros supermercados no me dan. Entonces, ahí es donde viene este valor agregado del que veníamos hablando, de la propuesta de valor que ellos ofrecen en esta parte. Eso como una experiencia que les puedo compartir del Súper Selectos. Pero en la tarde yo les dije, tenía otro compromiso. Yo también, hoy en la mañana, me dediqué a hacer como la búsqueda de cotizaciones para la piñata de mi hija. Mi hija cumpleaños hasta agosto. Mi esposo ayer me decía, ¿y para qué vas a empezar a investigar ya? Porque sí, porque ella la quiere en una comida rápida y ha sido específica que lo quieren en el McDonald's.
y quiero averiguar realmente cuánto cuesta. Nunca le hemos hecho una piñata ahí y habría que ver, tenemos 3 meses para ahorrar, bla, bla, vea. Y fue como él, no seas exagerada, ayer. No importa, yo voy a hablar, solo nada pierdo con pedir precios y empezar ya a cotizar para que nos hagamos una idea y ir viendo cómo están las fechas y bla, bla. Nosotros queríamos un viernes y queríamos, faltan 3 meses para la fecha que queríamos. Para no hacerles largo el cuento, hice primero mi compra del súper y después empecé a llamar. Primero que estoy tratando de hablar con McDonald's desde la semana pasada y me habían contestado en el Facebook, ¿verdad? Que es una de sus redes sociales. La propuesta de valor, yo soy fan del McDonald's, pero en cuanto a la atención al cliente por medio de las redes sociales, para mí todavía les hace falta, es un poco deficiente. Entonces, yo hace una semana había preguntado que si me podían dar el número para hablar a la sucursal donde yo estaba interesada en hacerla, por la chica de eventos, y que me ayudara, ¿verdad? Que yo podía, pues, tener como los precios, y no me ayudaron. Pues ahora que me acordé que nunca me contestaron, vine yo y volví a escribir. Mire, fíjese que aún estoy esperando que me llamen, ni había terminado de escribir el chat y mandé, cuando ya me estaban llamando de McDonald's, de la sucursal que yo quería. Y ya le digo yo a la chica, mire, fíjense que yo estoy interesada en hacer un evento, eso y eso. O sea, al final es algo que se pide en línea, pero se termina haciendo un telemarketing, porque hubo una interacción por teléfono y esta chica es parte de su propuesta de valor, que como es un evento, no se puede hacer solo en línea, hay que hablar con la persona, porque hay detalles que tienen que quedar bien establecidos y que a veces en un chatbot puede darse un malentendido y un evento, más cuando es una piñata, es como su segmento de mercado y lo vamos a ver ahora, son los niños. Entonces al final le tienen que llegar a la propuesta de valor para el niño y para el padre de familia. Entonces es como bien delicado el tema y por eso quizás su dinámica y su propuesta de valor, además de que involucra mucho el tema de las herramientas tecnológicas, prefieren hacerlo con el telemarketing tradicional. Me llama la chica, me da su nombre, me empieza a hacer alguna serie de preguntas, hace su speech, le digo yo que sí, que estoy interesada, pero que necesito saber primero la disponibilidad, le digo la fecha, que es dentro de 3 meses, y me dice que literal solo tenía dos horarios disponibles ya. Imagínense, literal, uno en la mañana, y el viernes mi hija estudia, sus compañeritos estudian, y uno en la tarde, que era de 3 a 5. Y yo le digo, y mire, ¿qué tengo que hacer para que me reserve esas fechas y ya que no me la vayan a quitar? Mire, me dice, ahí sí le voy a solicitar que se acerque, porque eso sí ya lo hacemos de manera personalizada, tendría usted que venir a la sucursal. Si sí puede venir hoy, mejor, porque yo no le puedo garantizar que de hoy a mañana tengamos la fecha y el horario disponible. Buen speech de cierre también. Y bueno, para no hacerles largo, le hablo a mi esposo, le digo, mira, ¿te das cuenta? ¿Sabes esto y esto y esto? Mi esposo, ¿qué? No puede ser, anda, que no sé qué, no sé qué. Bueno, hablé a otro establecimiento, obviamente me programé, dije, bueno, voy a llevar a mi hija a gimnasia, después de gimnasia como queda cerca voy a ir a la sucursal y voy a hacer la reserva. Pero igual, como siempre en nuestro proceso de compra, que ya lo vimos en un inicio también, hay como esa etapa donde uno busca información y después evalúa cuál es la mejor opción, porque para eso son las propuestas de valor. Entonces, bueno, dije, yo voy a hablar Wendy's, por cualquier cosa, pero la sucursal del Wendy's que a mí me gusta, nos queda algo retirado, pero es la más bonita y es el Santa Elena. Entonces vine yo tenía de ellos, sí tenía yo una cotización porque había ido anteriormente a una piñata y ellos tienen su propuesta de valor en un mooping adentro de la sucursal y yo le había tomado una foto a la propuesta de valor de sus eventos para piñatas. Entonces me la había traído y la había revisado y la verdad es que como ya había hablado al McDonald's, en lo que yo recordaba que tomé esa foto en marzo de este año, era más económico los combos y todo lo que ofrecían de comer y todo era variado, igual que McDonald's, pero tenía precios más reducidos. Entonces vine yo y llamé y dije, mire, necesito saber de esto y esto y esto y esto. Y me dice, ah, sí, fíjese que nuestro costo por tantas personas es de tanto y por tantas personas es de tanto. Y yo, ¿cómo? Le dije yo, pero mire, si yo aquí tengo en mi teléfono una foto de que yo tomé y esto y esto y esto y esto me sale y yo la tomé este año en marzo. Ah, no, eso es viejo, así, pero la chica, literal, con un tono como, ay no, terrible, o sea, con una pereza, con una desplicencia atendiéndome y parte de la propuesta de valor de este tipo de establecimientos para este tipo de eventos es
básicamente también llegarle al cliente padre de familia, porque ese es el que paga. El niño es el que lo consume, pero al final el que lo compra es el padre de familia, pues. Entonces, como no podemos descuidar ninguna de las dos partes cuando van amarradas, ¿verdad? Entonces fue como, ah, no sé, viejo. Así vea yo. Ah, bueno, y dentro de esos precios que me está mencionando, ¿cuál sería el precio unitario entonces para adultos y para niños? Ah, tanto para adultos y tanto para niños. Ah, ok, vale. Pero con ustedes, ¿con cuánto se reserva? Ah, con tanto de dólares. Ah, ya. ¿Tengo que llegar a la sucursal o cómo es el proceso? O sea, yo le tenía que estar preguntando porque ya no me explicaba nada, no me hacía el speech, nada. O tengo que llegar a las sucursales. Como usted quiera, ahí como usted quiera. Entre más rápido venga, mejor para usted. Así, literal. O sea que ella a mí no me necesita para llenar sus cupos. Eso era para mí, entre mejor, entre yo más rápido era mejor para mí. Yo sentía, si yo soy, imagínese yo, que doy estos contenidos, que me atiendan así, yo sentía que ella no estaba siendo mi mejor opción, no me estaba dando solución a mis problemas. Le dije todavía, me recuerdo, porque a veces también nos pasa que no escuchamos al cliente y al no escuchar al cliente hacemos mal las cosas. No, no decimos lo que tenemos que decir, no somos oportunos, no somos prudentes y no aprovechamos las oportunidades de negocio. Y cuando vimos marketing en la introducción, se recuerdan que dijimos que una de las funciones era que hay que ver las oportunidades de negocio y también el análisis de la competencia, ¿se recuerdan? Espero que se recuerden, lo vimos en la primera clase. Entonces, ¿qué sucede? Viene y me dice ya que como yo quisiera, y yo, ok, bueno, mire, antes de llegar, porque le voy a decir, hoy es lunes, hoy es 15, y realmente me queda retirado, pero puedo hacer el intento de llegar, le dije yo. Pero antes de ir hasta allá, le dije yo, a mí me gustaría saber si tengo estas opciones. ¿Cuáles? Así ve. Pues mire, quisiera saber si en el menú de niños puede poner nuggets en lugar de queso burguesa o hamburguesa. Y si en el de adultos se puede poner la hamburguesa normal o se puede cambiar alguna hamburguesa, porque aquí dice hamburguesa, pero no especifica cuál. Solo dice hamburguesa, pleca nuggets, pleca queso burguesa. Entonces a mí la pleca me hace una referencia a que vea, se puede, o. Entonces vino y me dijo, no, es que ese es viejo, eso ya no se puede. Así. Entonces dentro de lo nuevo que hay de opciones, le dije yo. Ya no se puede, me dijo, solo se puede queso burguesa para adultos y para niños. Y yo, pero me imagino que, no sé, con algún costo adicional me podrían por lo menos a los niños darles nuggets. No, no se puede. Ah, o sea que ustedes no tienen otra opción. O sea que ustedes le dan al cliente lo que ustedes quieren, le dije yo todavía. No lo que el cliente necesita, porque yo lo que necesito es nuggets para los niños, porque eso es lo que comen. Le dije yo, sí, porque tienen de tal edad, porque no me lo ha preguntado, debería, pero mi hija, lo que voy a ir a celebrar son 5 años de edad, y la mayoría de sus amiguitos tienen esa edad. Sí, pero no se puede, no podemos hacer excepciones. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿ustedes le venden al cliente lo que ustedes quieren entonces? Le dije, sí, es que así son los paquetes, ok. ¿Le puedo ayudar en algo más, señora? Me dijo, no, la verdad es que no, porque no me ha ayudado en nada. No me ha dado la solución que necesito, le dije yo. Y si ahorita me preguntaran cómo evaluaría su forma de tratarme, la evaluaría de una manera pésima, le dije yo. No, lo que pasa es que eso es lo que hay, yo solo estoy explicando lo que hay. Sí, pero me lo está explicando de una manera muy pésima, le dije. Hasta para decir que no, le dije yo. Hay formas, le dije yo. Y usted se topó con un muro, mamita, le dije yo, porque yo me dedico a esto, me dedico a la atención al cliente, soy mercadóloga y usted este día lo ha hecho mal, dije yo. Y espero que los cambios que han realizado en su marca vayan argumentados por alguna investigación de mercado, porque se están quedando súper atrás de la competencia, le dije. Muchas gracias, le dije yo. Lástima, le dije, que no sé su apellido, porque sí me dijo su nombre. Lástima que no sé su apellido para poderle poner una reseña personal a usted sin hacerlo viral, para que aprenda, le dije yo, a tratar a la gente. Muchas gracias, le dije yo. Y ojalá llene toda su fecha. O sea, realmente. Después de haber sido atendida por una ejecutiva de McDonald's, que a mí me salga una ejecutiva del Wendy's así, me pareció totalmente de mal gusto. Para empezar, no soy ni tan fan y todavía me tomé, porque me encantó la sucursal de Santa Elena, porque fui a una piñata ahí. Y la verdad es que no, nunca me imaginé que me iban a tratar tan mal. El producto no me desagrada realmente, pero no me gustó la atención.
no me gustó la atención. Entonces, literal, están súper por debajo de la competencia, porque después sí fui al McDonald's en la tarde a reservar y totalmente distinto, totalmente distinto. Hasta le dije a la ejecutiva, mire, yo no suelo dar consejos de gratis, le dije yo, pero porque usted me ha caído bien, como me ha atendido, se lo voy a dar, le dije. Es más, no es un consejo, es una recomendación. Gracias a la propuesta de valor que usted me ha hecho, le voy a decir lo que está haciendo mal su competencia, le dije. Pero si me da su número de WhatsApp. Vino ella y me dijo, ay, pero es que solo tengo mi personal. Yo lo quería tener, pero por fines, para mí, vea. Entonces vino ella y me dijo, pero sí se lo voy a dar, me dice, y me lo dio. Y le mandé todito lo que me habían mandado en el Facebook del Wendy's y le dije, esto es lo que está haciendo su competencia. Para empezar, están súper arriba de los precios del McDonald's, pero cuando les digo súper arriba, son $100 de diferencia en cada paquete. De los de 30 personas y los de 50 personas. $100 arriba que McDonald's. Y no le ofrecen nada que ver con lo que ofrece McDonald's. Ni siquiera la cajita feliz ni el juguete, nada parecido. Y todavía no nos dan la opción de que uno pueda elegir lo que el niño va a comer. Están súper arriba en los precios, pero súper abajo en su propuesta de valor. Entonces todavía yo le dije a ella, después de que yo firme el contrato con ella, que le di el anticipo, que escogí el pastel, que escogí la piñata, escogí el arco, escogí los colores, escogí la temática, todo, con mi hija ahí, ella le daba atención a mi hija. La Ariana se quería ir a jugar y le decía, llame a Ariana, señora, para que ella escoja el pastel. Y la Ariana llegaba y decía, sí, este me gusta. Y le decía, mira, ¿no te gusta más este? ¿Y de qué querés el relleno? ¿Y de qué querés el no sé qué? Se dirigió a su cliente que la va a consumir, pero yo ahí, miren, observando todo. Entonces, desde ahí comienza lo que yo les explico. Hay muchas cosas que dentro de la propuesta no van a cambiar. Y las interacciones personalizadas son súper importantes en estos temas de las propuestas de valor que van dirigidas y centradas en el cliente. Y eso no lo podemos perder de vista. Si lo perdemos de vista, sucede lo que le sucedió a la ejecutiva del Wendy's. Eligen a la competencia. Y eso es lo que sucede. Miren, esta chica me dio su número, quedó fascinada, le mandé todo lo que yo había visto en marzo del Wendy's y le mandé lo que me habían mandado ahora del Wendy's. Y le dije, eso está haciendo su competencia. No, y me dijo ella, miren, me dice, nosotros siempre hemos querido investigar, pero eso no lo suben en las redes sociales. Y obviamente como entre, pues sí, vea, entre competencias no conocemos, pues es bien como bien difícil que alguien pueda conseguir esa información porque como que lo huelen a uno, me dijo todavía ella, y le creo. Y viene y le digo yo, pues mira, están súper debajo de su propuesta de valor, súper arriba en los precios, súper mala atención. Le dije, obviamente le expliqué, vea, esta ejecutiva, yo no estoy generalizando, no sé cómo serán las demás, pero cuando nosotros representamos una marca, somos la marca. Y una persona puede hacer quedar mal, súper mal a la marca. Y en esta oportunidad, eso fue lo que sucedió. Walter, creo que quería agregar algo. Hola, Lee. Hola, hola. Buenas noches. Acérquese al micrófono porque lo oigo lejos. Hola, buenas Hoy noches. sí. Hoy sí. Sí, bueno, creo que realmente la experiencia no fue muy buena. Es que creo que, aunque usted dice, ¿verdad? El producto tal vez puede ser bueno, pero realmente el producto no vende él solo. Entonces, sí, quizás los paquetes de Wendy's, bueno, eran bastante caros, pero quizás la comida es buena, pues entonces es como gustoso. Quiero contar una experiencia que una vez en un restaurante también fuimos a comer con unos amigos y estaba una persona con nosotros, ¿verdad? Y pidió un vaso de agua. Entonces se lo negaron. Entonces en el restaurante le dijeron de que no, o sea, que no le podían dar agua porque eso no estaba dentro de las políticas. Y como mi amigo también sabe de atención al cliente, se quedó como que, o sea, me dice, no, me dice, o sea, que pierdan un cliente por un vaso de agua, creo que no es válido. Esa experiencia quería comentar. Gracias, Walter. Imagínese qué triste que por un vaso de agua, ¿verdad? Y hay gente que súper se fija en eso. Justamente mi suegra me estaba contando ayer, ya le doy la palabra a Marvin, que ella fue en representación de mi concuña al Día de la Madre de uno de los colegios súper putis y piquis donde van mis sobrinos a estudiar, que es el Maya, el colegio Maya. Mi concuña se fue de viaje a Estados Unidos con mi otra sobrina. Y ese día que era la representación del Día de la Madre no iba a poder estar. Entonces le dijo a mi suegra, mire, hágame el favor de ir, que no sé, vaya. Mi suegra inmediato dijo que sí y me estaba contando ayer mi suegra, porque a mi suegra le encanta el colegio al que va mi hija va al Liceo Salvadoreño.
Entonces ella me dice, ay, Glenda, yo como quisiera que Fernandito fuera liso salvadoreño, que es mi sobrino. Ay, Dios, le dije, no quiere la Pati, dice que no sé qué va. Entonces vino ella y me dijo, viera qué experiencia la que viví el Día de la Madre. Pero según yo, ella me iba a contar, en serio, cómo le fue, estuvo chivo, que no sé qué yo. Porque fíjese que el liceo no lo celebró, solo nos hicieron una misa ayer y nos habían mandado el regalito el 9, vea y todo, bueno, y los niños cantaron en la misa, pero en una celebración como tal no hubo, ¿verdad? Ellos sabrán sus motivos, pero hubo regalo y todo el rollo. Pero en el otro sí lo celebraron. Y me dice ella, de que justamente lo que dice Walter, mire, me dice, todos los chalets cerrados, el gran calor, los niños habían hecho como actividades como para compartir con sus mamás en estaciones, entonces como que se movían de aula y tocaban un instrumento en un aula, se movían de otra aula, pintaban en la otra aula, y andaban a las mamás de aula en aula como haciendo algo sincrónico. Entonces me dice mi suegra, me moría de la sed, Glenda, y mío, yo no entiendo cómo es que, y me dice el nombre de su hijo, ¿verdad? No entiendo cómo es que este niño paga tanto en ese colegio y que no nos ofrezcan ni un vaso de agua a las mamás que éramos las agasajadas, nada, ni un cóctel de bienvenida, algo, Glenda, si mire, era un circuito el que andábamos haciendo, me dice mi suegra, indignada, Walter, indignada. Entonces, a lo que vamos, que cómo descuidamos esos detalles en nuestra propuesta de valor. Si queremos agradar a las que pagan en un evento y que no tengamos ese cuidado con los detalles, cuando somos las mamás, somos las más criticonas de cuando se trata de nuestros hijos y de colegio, ¿verdad? Entonces es como que terrible. ¿Cómo Sí, podemos descuidar eso? Digo yo, Walter. es que fue bien complejo, porque fíjese que en el caso de nosotras, vaya, ya habíamos pedido la comida, ¿va? Entonces, vaya, todos estábamos bien, pero como veníamos de una actividad del trabajo, estábamos esperando como vaya, le agarró sed al muchacho, entonces pidió agua, ¿verdad? Le dijo, ¿cree que no me trae un vaso de agua? Y entonces el mesero le dijo, fíjese que no, no puedo, dijo, porque menos que lo pidan en el menú, y nos quedamos así como que, o sea, que nos puede regalarle un poquito de agua, ¿verdad? Y después le preguntamos al mesero, no, es que fíjese que eso no está dentro de la política del restaurante, nos dijo, o es decir, y le dijo todavía a mi compañera, es decir, que las políticas están arriba de la persona, del cliente en realidad, le dijo. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Puedo saber qué restaurante fue? No me recuerdo el nombre, Lick, si no se lo diera, Yo pensé pero que no lo sí. quería decir. No, no, de verdad no me acuerdo el nombre. Es que cabal, solo pasamos por ahí y compramos la comida y todo. Nos estuvimos ahí y comimos, pero sí, esa experiencia, como que yo le dije a mi amigo, si yo vuelvo a pasar y veo que este restaurante está exactamente aquí, no vuelvo, Lick. Exacto, es lo que le digo, o sea, ¿cómo descuidamos algo que puede hacer que un cliente no regrese? William, creo que me había levantado la mano antes de Noemí, pero no sé si está todavía por ahí, William. Ah, no, Marvin fue, perdón, Marvin. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Marvin. Solamente, sí, solamente quería abonar a lo que es esta Dele, dele, pequeña cuénteme. conclusiones que estamos nosotros verificando. En mi caso, pues yo soy dueño de una barbería. Entonces, muchas veces las políticas que uno como encargado o dueño de un negocio coloca siempre es con la atención al cliente, que es como el gancho. Y como uno necesita que lo traten aún, más que todo, pues me refiero a que tal vez uno coloca las políticas, pero las políticas para bien. Y muchas veces el problema es el personal que está trabajando. En mi caso, pues he tenido muchísimos cambios de personal porque siempre en este rubro, no sé por qué, nosotros cerramos a las 7 de la noche, pero siempre cuando se va a cerrar, siempre se asoma alguien. Hey, todavía se puede. Entonces, yo principalmente les decía a los muchachos, no me traten mal al cliente. Claro que sí, pase adelante. Y cierran la barbería y terminan. De Ya no le satisfacción. escuché, Marmi. Nosotros Cierra la barbería rescatamos. y termina, le escuché. Perdone. Ajá.
Sí. O sea, yo les digo a los muchachos que la gente siempre llega al cierre. Entonces, yo tenía la mala experiencia de que me le estaban diciendo a la gente, no, ya no, no, ya no, fíjate. Y a veces todo el día no habían hecho nada. Y precisamente al finalizar, siempre desde llegaba. Entonces, yo tuve muchos problemas con eso. Entonces, siempre va el hecho del trato al cliente, la atención, porque son muy cosas diferentes. El servicio al cliente es una cosa y la atención al cliente es otra. Entonces, hay que combinar las dos cosas para fidelizar a los clientes en mi rubro, ¿verdad? En el rubro que estamos platicando. Correcto, Marvin. Y ahí tal vez como ver el tema de dentro de su propuesta de valor, como hacer ciertas evaluaciones, ¿verdad? Porque también el patrono tiene que proteger a su colaborador. Sin embargo, pues cuando uno es propietario, uno dice, ay, es que es tan fácil decirlo, pero a veces es tan difícil hacerlo. Precisamente por eso, porque en la mañana, como usted dice, en la tarde habían estado sin hacer nada, que no es culpa de ellos, claro. Pero habría que hacer como otra evaluación ahí. Ya vimos que uno de los factores es que los clientes llegan tarde, quizás por trabajo, quizás porque a esa hora pueden, ahí vea usted por los motivos que sea. Entonces, ¿cómo evaluar? Quizás voy a abrir más tardecito porque en la mañana él es más muerto, o quizás voy a hacer turnos parciales como las cafeterías, como de Coffee Cup. Ellos hacen turnos parciales, ellos en sus tiempos muertos mandan a su colaborador a descansar y le dicen, vaya, mire, ¿sabe qué? Usted va a entrar a las 7 y va a salir a las 12 y después va a volver a entrar a las 4. Y si el colaborador vive lejos, pero él tiene esas horas libres, se puede ir a su casa si vive cerca, que normalmente los ubican en sucursales donde viven cerca precisamente por esos horarios parciales para que puedan ir a hacer como otras cosas, ¿verdad? Pagos, trámites, qué sé yo, ir a descansar, almorzar a sus casas, etcétera. Entonces se hacen como esas evaluaciones también para tener contento al colaborador. Porque Exactamente. pasa, Marvin, y sí entiendo su punto de decir, no, no me traten mal la gente porque usted está queriendo centrar su propuesta de valor en el cliente como debe de ser, pero ahí también pasa que si hacemos si descuidamos mucho el tema de, bueno, se queda trabajando porque ni modo, vino noche, que yo sé que también no es su culpa. Hay que evaluar también qué tanto puedo estar teniendo descontento a mi colaborador, porque mi propuesta puede ser muy buena, pero si mi colaborador está enojado porque lo dejo que se quede trabajando tarde, porque el cliente viene tarde, porque literalmente los clientes también, habemos clientes que también estamos mal educados, ¿verdad? Y por eso llegamos cabal a la hora. Y es que no, lo que pasa es que esa hora puedo, sí, pero el negocio cierra, tiene horario, pues, pero eso también es como cosa del tiempo, y mientras su negocio se posiciona, uno dice que sí a todo, y no digo que está mal, pero hay que tratar de ver cómo cuidamos las dos partes, ¿verdad? Entonces, sí entiendo el punto y sí es necesario, porque yo entiendo que va empezando, que su negocio y a lo mejor todavía está como en el tema de impacto, de lanzamiento, de posicionamiento, y tenemos que decirle que sí al cliente mientras nos damos a conocer más. Y mientras como ordenamos esas ideas, entonces mientras eso sucede, tenemos que también darle esa filosofía al colaborador. Yo soy mucho de las que miren, como todo en esta área, los horarios siempre son súper extendidos. Entonces yo soy mucho de decir, por ejemplo, en los reclutamientos, si a mí me toman en cuenta para reclutar, que no soy del área de recursos humanos, pero pues, como van a reclutar gente para el área de ventas o mercadeo o atención al cliente, ah, pues ya llaman a la Glenda y le piden consejos, entonces, o que participe del proceso. Entonces yo vengo y digo, bueno, sí, ¿se quiere trabajar aquí? Ok, vaya, pero mira, aquí tenemos horario de entrada, pero no hay horario de salida, pero eso sí, todo se compensa, ¿verdad? Con clientes satisfechos, con más trabajo, y si tenemos clientes contentos, vamos a tener más clientes. Y bla, bla. Entonces, como que se les vende el speech de la filosofía empresarial también para que el colaborador realmente se ponga la camiseta. Pero si no hacemos un buen reclutamiento, ahí es donde vienen los problemas, en donde el colaborador es como, a mí no me pagan por salir después de las 5, vea. O no me pagan horas extras, que probable no, cuando es un emprendedor, probablemente al inicio no las pague, pues. Pero si tenemos más clientes, vamos a tener más probabilidades, pero si no tenemos, menos probabilidades de que me suban o que me paguen una hora extra. Entonces es como hacer también como ese juego de Lee. entender al colaborador también que estamos ahí para el cliente, ¿verdad? Pero eso no le quita valor a usted como colaborador. Entonces es como lograr ese equilibrio dentro de mi propuesta, porque si mi colaborador está contento,
mi cliente también lo va a estar, porque yo no puedo pretender que un colaborador enojado transmita una propuesta de valor buena. No puedo. Yo definitivamente creo que esta chica que me atendió el Wendy's no tiene la camiseta puesta. No le han dicho, mire usted la imagen de esta marca. Que por a veces porque creemos que es lógico, no damos inducción, no damos capacitaciones de motivación, no estamos pendientes del entrenamiento continuo de nuestros colaboradores y pasa esto. Entonces, probablemente tuvo tenía un mal día que iba empezando, pero bueno, probablemente venía de mal día de su casa, probablemente está harta de su trabajo, probablemente no había dormido, probablemente se había peleado con otro cliente, qué sé yo, algo le había pasado. Yo no tengo la culpa, no justificación. Pero ahí es donde entra este tema también, que dentro de nuestra propuesta de valor como compañía tenemos que estar pendientes de nuestros colaboradores, saber qué les pasa, entrenarlos, motivarlos, estar siempre ahí encima de una manera constante, y más en este rubro económico que es tan tedioso, que es tan lleno de estrés, depresión, horarios extendidos, trabajan fin de semana, trabajan feriados, no ven a su familia, no comparten como gente normal con sus seres queridos porque sus horarios son totalmente distintos por el rubro económico al que están, ¿verdad? Por ahí quería hablar, no sé si fue Beatriz, Noemí, ahora está levantando la mano Wilfredo. Si me la bajan, no voy a poder. Wilfredo, tiene la palabra. Wilfredo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, quería agregar algo en cuanto a lo que estaba diciendo, en cuanto a la atención, y bueno, que eso agrega bastante a lo que uno, digamos, ofrece al cliente, tanto sea un servicio como un producto. Y ahorita que estaba hablando eso, que estaba mencionando, por ejemplo, de un vasito de agua, me recuerdo de un comercial hecho por, bueno, ya murió Aniceto Porcisoca, que se trataba de una venta de productos eléctricos, más que todo era para los electricistas, cajas, socket, focos y todo. Pero lo que me llamaba la atención, y ahorita me estaba recordando, era que cuando llegaba, le ofrecían un vasito de agua helada. Llegaba y le ofrecían el vasito de agua, y él contento. Claro. En el siguiente comercial que aparecía, que ya era como decía, voy a ir a buscar otros productos a Murillo porque dan buen precio y sobre todo me dan mi vasito de agua helada. Entonces, la gente parecía algo ilógico y todo, pero mucha gente a veces se iba a Murillo porque cuando llegaba, a veces llegaba con sed y le ofrecían agua. Entonces, a veces son cosas sencillas, pero eso hace que cambie la temática de la, digamos, de la empresa o del comercio. La Imagínense percepción. la percepción, o sea, me atienden, o sea, soy importante, o Exacto. sea, con algo sencillo. Entonces, si una, y digamos, por ejemplo, un restaurante que niegue un vaso de agua a alguien que llega a comer, ¿cuándo le va a gastar? Yo veo hasta ilógico, pues. Es como que dice, este está desubicado, está súper desubicado. Otra cosa que quiero añadir para finalizar es, por ejemplo, mi esposa tiene una tienda. Cuando iniciaron como con un grupo de amigos, pero al final se la dejaron a ella porque ellos emprendieron con otro negocio y ella lo está administrando. Pero el negocio, cuando se puso viendo las, ¿cómo se puede decir? Las dificultades que tenía la gente para comprar. ¿Por qué? Porque los negocios acá, las tiendas abren, ¿qué? A las 6:30, pero la gente que va a trabajar anda buscando el pan, anda buscando cómo hacer el desayuno, tipo 6 en punto. Entonces, y los demás están abriendo 6:30, 6:40. Entonces, 6 en punto, llega, compra el pan, se toman el cafecito y se van. La mayoría eso hace. Y cuando viene de trabajar, viene ya tarde y pasa ya casi a las 7. Ya las tiendas acá ya a las 7 ya están cerradas, 6:30 ya están cerradas. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner la tienda, abrimos a las 6 en punto y cerramos a las 7. La gente ya sabe que a las 7 la tienda está cerrada. Entonces ellos, o sea, sabe que va a encontrar una tienda abierta, pero sabe que a las 7 se va a cerrar. Entonces la gente como que ya se mentaliza eso y dice, mira, hay que ir a la tienda, no te preocupes,
ahí vamos a ir a la otra tienda que cierra a las 7. O sea, ya ellos se mentalizan y saben, ya vienen tranquilos de su trabajo, pasan por la tienda, pasan llevando lo que van a comprar y todo. Y ha surtido porque es la hora que más se llena. De 6 a 7, esa tienda se topa. Entonces, y digo yo, si los otros tenderos o los otros que tienen comercio o tiendas hicieran lo mismo, yo creo que tuviéramos competencia, pero todos se van temprano. Entonces, como que esto de ir buscándole la forma, también hay que ir buscando la necesidad de la gente. O sea, Correcto. no es solamente, mire, licenciada, toma este producto. No, es que fíjese que es un producto, yo quisiera que fuera de este color. Nah, no, si le gusta, bueno, si no, pues también, si no, ay, vaya a ver a dónde lo compro. Entonces, y ha ocurrido gente así, que así le dice a uno, ah, pues no esté fregando acá, vaya a buscar a ver dónde le venden eso así. Entonces, en vez de vender el producto, lo que está haciendo es alejando a la gente. Ese es mi punto de vista. Gracias, Wilfredo. Y fíjese qué importante el aporte que usted acaba de dar. Lo que les decía yo del Wendy, ¿verdad? O sea, le quieren dar al cliente lo que ellos quieren y porque esa es su propuesta, ¿verdad? Pero hasta para lograr convencer al cliente que agarre lo que uno quiere que agarre, tenemos que tener como la forma y el speech de. Y es lo que sucede cuando no escuchamos al cliente, no tenemos una escucha activa del cliente. Mi tema no era el precio, ¿saben? Mi tema no fue el precio con ellos. De verdad, porque al final le dicen que los dos, vean, los dos establecimientos, tanto McDonald's como Wendy, le dicen, mire, de todas maneras, al final se le cobra lo que consume. O sea, es decir, se puede agarrar el paquete de 50 gentes, pero le vinieron 35, se le van a cobrar a los 35 que se le sirvieron, porque por eso inflan el precio del combo, ¿verdad? ¿Para qué? De ahí sacan para el pastel, para la piñata, para lo que le den, vea, porque no me daban mucho en el Wendy, pero lo que dan extra, vea. Entonces, de ahí sacan, digamos. Entonces, al final, lo mío no era precio, o sea, yo estaba dispuesta a pagar lo que fuera, si lo estoy haciendo con 3 meses de anticipación, es por eso, porque no quiero ser sensible al precio cuando se trata de la piñata de mi hija, más que el año pasado no se lo celebramos. No soy muy sensible al precio cuando se trata de mi hija en este caso, porque me ha salido una buena niña, me ha salido estudiosita a pesar de la edad que tiene, disciplinadita, obediente. Entonces nosotros como tratamos de darle como ese regalito y el año pasado de verdad no se lo celebramos. Entonces yo no, mi tema no era precio. Mi tema era de verdad que no me querían dar la opción de los tales nuggets para los niños. O sea, a mí realmente no hicimos clic, de verdad no me gustó que lo que dice usted, Wilfredo, me quisieran dar a fuerza lo que ellos quisieran, pero no me daban un argumento, solo me decían que eso ya no, era viejo y viejo había sido en marzo, estamos apenas en 15 de mayo, ha pasado un mes y medio, póngale 2 meses porque la foto es como del 10 de marzo. ¿Cómo en 2 meses logran hacer un cambio tan radical en su propuesta de valor? Y me parece tan absurdo que la hayan hecho sin una investigación de mercado. Y si la hicieron, qué mal hecha, porque no puedo entender yo cómo ellos, sabiendo lo que ofrece McDonald's, hayan hecho un cambio así de radical y tan mal hecho. Entonces, lo único que percibo como cliente y como mercadóloga es que no hay una investigación de mercado bien hecha. Por no decir que no la hicieron, vaya, porque no me consta, pero si la hicieron, para mí está mal hecha porque de verdad no se acerca en lo más mínimo a la propuesta de valor de su competencia directa, que es el McDonald's. Eduardo quería agregar algo y después voy con Beatriz. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Eduardo. Hay veces de que no es el trabajador, sino que tal vez las personas que están arriba de él, que han tenido, como usted dice, no un buen estudio de mercado o un enfoque hacia dónde ir. Entonces, lo que usted tal vez vivió, licenciada, fue lo que el trabajador recibió como información para pasarle al cliente. Creería que esa podría ser una de las opciones por la cual la muchacha no supo más que decir, o falta de entrenamiento. Eso es seguro, Eduardo. Así fue. Ella ofreció la propuesta que le han dicho que ofrezca. Y además la ofrece mal, vea, porque de mala gana, probablemente está insatisfecha porque le gustaba más vender lo que vendía antes. Y le ha traído muchos problemas, quizás ese cambio, y eso también la puede tener como estresada a la ejecutiva,
Pero es lo que le digo, o sea, ahí es donde vamos al desequilibrio, ¿verdad? De que nos estamos más enfrascando en el producto que en el cliente. Y descuidamos también la percepción del colaborador, porque uno como colaborador que no le tome su opinión cuando es el que está con cara al cliente, pues si yo fuera ejecutiva y a mí me dijeron, vaya, mire, hace 2 meses dábamos nubes, hoy ya no vamos a dar, yo salto, niño, porque yo soy la que vendo. O sea, yo salto y por eso quizás cuando era bicha, niño, yo tenía un montón de problemas porque yo sí saltaba. ¿Pero por qué? Porque yo era la que estaba cara al cliente a vender y aún así que siempre me defendí, tuve mi carácter para defender lo que yo hacía en mi trabajo. Siempre estuve 5 o 4 años en las empresas, fíjense. Y a pesar de que yo era como, no, pero es que esto no se puede hacer así, pero es porque yo vendía, o sea, yo era la que estaba con el cliente. Entonces yo digo, si a mí en las empresas no me escuchan, yo también voy buscando mis alitas, vea, ¿para qué te quiero, patita, si no es para caminar, vea? Entonces, aquí en este sentido, yo siento que a la chica quizás no la han escuchado o no sé qué problemas tenía, pero lo que dice usted es cierto. Ella solo presentó su propuesta, me la presentó de mala forma, quizás también su speech no es muy bueno. A veces hasta para que el cliente acepte lo que yo digo, tengo que tener un tacto ahí, un poder de convencimiento, un speech bien elaborado, para que el cliente caiga en el porqué de esto y no de lo que él quiere. Darle al cliente, decir, como, mire, si es cierto, no le puedo ofrecer esto, pero le quiero dar esto, esto y esto y esto y esto, ¿vea? Pero no hubo ese speech de atributos de su propuesta, nunca la hubo. Beatriz. Sí, buenas noches. Solo como un pequeño aporte. Prácticamente como la importancia de escuchar al cliente, poner en práctica lo que el cliente quiere y necesita, porque una propuesta de valor eso es lo que necesita, satisfacer al cliente, buscar sus necesidades y pues como prácticamente en el marketing como que sí es importante buscar clientes, pero es importante y sale como mejor fidelizar a los clientes y mantenerlos. No es como que fidelizarlos con un regalo, sino que con servicio al cliente, con la atención, con el trato y pues con pequeños detalles, porque me he fijado ahora de que en bastantes como salones de belleza, algo, con un pequeño detallito, una bebida mientras Una usted bebida, un espera, ajá, cafecito. un café y son eso, por eso, fidelizar al cliente, que sale mejor que buscar clientes nuevos. Es la Correcto. idea también como el marketing, mantenerlos y pues la idea es esa, buscar la propuesta de valor que sea enfocada en el cliente, en las necesidades de ellos. Solamente, Lee. Correcto. Miren, fíjense que yo el jueves, de jueves para viernes, que estaba en Guatemala, me iba a quedar en un hotel. De miércoles a jueves nos quedamos en un Airbnb y de jueves a viernes en un hotel. En un hotel bonito, el que se llama Biltmore, de allá de Guatemala, de la ciudad. Pero nosotros solamente habíamos pagado el alojamiento y eso. Bueno, nos lo habían dado de cortesía por el evento al que íbamos. Y no sabíamos que no llevábamos el desayuno, porque sí llevábamos cena y mi esposo llevaba desayuno el día siguiente, pero porque ahí mismo iba a ir a una conferencia. Entonces yo no sabía que nosotros con mi hija y mi empleada no llevábamos desayuno. Pero cuando llegó la hora que él se fue y todo, él me escribió y me dijo, mira, amor, cuando bajé, me dijo, ahí en el restaurante en el que pasamos ayer está el buffet, me dijo mi esposo. Así que bajen a desayunar, que no pasa nada, me dijo él. Entonces yo dije, ah, bueno, quizás ya le dijeron, dije yo, que sí llevamos desayuno, miren, ay no. Y entonces, bueno, dije yo, pero yo como yo soy bien, yo no, yo de verdad les digo, yo soy bien, a mí me complica andar de cliente porque yo no puedo dejar la mercadotecnia de lado, yo soy como bien, siempre ando evaluando, ¿verdad? Porque yo ocupo esto en mi clase como ejemplo. Y entonces yo no quiero, pero ya es imposible, miren, ya no, yo no puedo, definitivamente. Y mis alumnos me dicen cuando ya están en tercero o cuarto año de la carrera, que después de llevar materias conmigo tampoco pueden, que siempre andan igual que yo en la calle. Entonces, para no hacerles largo, me pasó que bajé de bruta que le hice caso a mi esposo, bajé y me recuerdo que me dio algo, me dio una cosa y yo dije, no, no, yo me iba a ir solo a agarrar el plato y a servir, pero era pura gula porque ni andaba hambre, solo porque sabía que lo tenía incluido y iba a agarrar, fíjense.
Mi hija y había comido arriba en el cuarto, y también la muchacha, y habían comido ahí, que andábamos ahí, yogur, fruta, y eso, y ya habían comido. Entonces yo dije, bueno, voy a bajar. Pero no sé qué me dio, que me acerqué al lobby, a la chica de la recepción, donde se hace el check-in, y le dije, mire, fíjese que se me ha bloqueado una de las llaves, ¿será que me la desbloquea? Que no sé qué. Sí, me dijo. Me la estaba desbloqueando, y le digo yo, mire, aprovechando, ¿será que me voy a pasar a servir mi desayuno? Ah, sí, serían $10, me dijo, miren, y yo, ah, de veras, le dije, no iba incluido. No, 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 fíjese que su alojamiento solo llevaba las cenas de ayer, el desayuno de su esposo de hoy, que se le sirvió en el evento, me dijo. Pero sí, así usted quiere, y así sería, porque como es buffet, me dijo, serían $10. Ah, voy a pasar primero a ver qué hay de comer, le dije yo, sí, porque yo realmente dije, no, no tengo hambre para pagar esos $10, o sea, realmente era gula. Y yo dije, ah, bueno, sí, pase, pase, bye. Entonces ya pasé y todo, ¿verdad? Y la verdad que, mire, pura grasa había, y había fruta y cereal y eso, pero lo más rico era puro grasa. Y yo dije, no, la verdad es que no tengo hambre, o sea, no voy a pagar $10 para lo que me voy a comer un pedazo de papaya, dije yo, así, no, ¿verdad? Y entonces yo ya me iba cuando dije, voy a pedir un café si quiero, pero me va a costar $10, dije yo, así. Vine yo y andaba ahí por ahí uno de los muchachos que anda pendiente del buffet y le dije al muchacho, mire, por acá dentro del hotel, porque colinda con otros hoteles y tienen anexos y uno se puede ir ahí caminando en los pasillos y llega a otro hotel y así, vea, no tiene que salir del hotel para llegar al otro y así. Y le digo yo, mire, de casualidad por acá no hay alguna máquina, le dije yo, donde pueda meter algunos quetzales y tomarme un café. Miren, el muchacho se me quedó viendo con una cara de indignado, pero una cara de indignado, pero es lo que le digo, usted tiene puesta la camiseta de su propuesta de valor de su marca. Y el tipo se me queda viendo indignado con una cara, ¿cómo va a creer, señora? Si aquí el café es cortesía, dígame cómo lo quiere, se lo voy a hacer así. Y yo, ay, no, qué pena, le dije yo, lo que pasa es que, mire, fíjese que yo no llevo desayuno, es que el café es cortesía, es como que le cobrar el agua, así me lo ha dicho. Y yo, ah, bueno, ah, pues mire, lo quiero con leche, si tiene un poquito de canela, azúcar. Y ahí, mire, el muchacho después muerto en risa, ¿verdad? Y me dijo, solo quiere uno, no le quiere llevar a la otra persona que está allá en el sitio. No, no, está bien, no, uno está bien. Y me lo dio. Entonces, ahí es donde uno va y se va quedando como con esas experiencias de valor. La gente de por sí de Guatemala que se dedica a la atención al cliente en todos los lugares que nosotros anduvimos era súper amable. Y la verdad es que yo no me salió nadie, nadie, nadie. O sea, todos para mí, yo me traigo un 10 en atención al cliente en todos los lugares, anduve en varios de Guatemala. O sea, como que todos tuvieran como el mismo speech, como que los entrenaran a todos en la misma escuela, fue una maravilla. ¿Quién me bajó la mano? O Noemí, no sé quién tenía la mano arriba, perdón. Ah, Jolik, Ah, solamente. Beatriz. Buenas Ah, noches. Noemí, perdón. Sí, Diga. no solamente comentar, ¿verdad?, de los puntos de vista que han estado dando, casi algo parecido. Bueno, estuve laborando en un restaurante en Campero 3 años. Y me recuerdo que cuando, como dice usted, ¿verdad?, sí, es como que esas personas no han pasado por esa inducción. Porque yo me recuerdo que yo estuve preparándome 3 semanas para la inducción y cuando yo llegué al restaurante ya me tiraron, como dicen, así, ¿verdad? Ya de un solo, ¿o qué? A atender clientes y todo eso, porque trabajé en un restaurante que era mesero universal, que ahí la hace usted hasta de gerente. Entonces, bueno, cuando yo llegué, todo distinto. Habían unas que tenían 6 años, 4 años, 5 años, pero la inducción que ellas habían recibido, bueno, prácticamente no habían entrado con inducción, quizás les habían enseñado los protocolos y todo eso, pero yo llevaba fresco toda la inducción, ¿verdad? Entonces me decían, tú vas a atender al cliente así como nosotros lo atendemos, no como vos decís. Entonces yo vine y platiqué con la inductora porque a mí me había enseñado todo desde el saludo, la bienvenida y todo, la inducción, ¿verdad? Cómo conocer al cliente. Más que todo, atender al cliente, que el cliente tenía la razón, que habían clientes que amigables, otros enojados, amistosos, otros abusivos, pero que yo siempre iba a sonreír y que siempre iba a atender y de la mejor manera al cliente. Pero ya me decían lo contrario. Entonces ahí es que cabe, como dice usted, quienes andamos puesta la camiseta, ¿verdad? Y quienes gozamos de nuestro trabajo. O quienes cuidamos el trabajo, tal vez tenemos más necesidad que otros,
o no sé, hay diferentes puntos en lo que es el trabajo, pero ellas seguras de sí misma, ¿verdad? Diciéndome, no, tú tienes que atenderla así, tú tienes que bajar a decir esto, no me dejaban que yo utilizara mi protocolo que me habían enseñado recién en la inducción, ¿verdad? Entonces yo tomé bien comentar eso con la inductora, porque había inductora para meseras y inductora para cocineros. Igual los cocineros no ponían en práctica las cosas de cocina, no ponían en práctica el cuidado, digamos, de cómo iba a ir ubicado cada producto en los platos. Entonces, como yo ya sabía de la inducción entre los alimentos, cómo conocer y todo eso, yo incluso hasta con cocineros me agarraba y le digo, esto no es. Incluso a veces llegué a tener problemitas con el gerente, que yo de 6 meses me iba a retirar, recién ingresada al restaurante. Pero ya después, yo platiqué con la inductora y le digo, yo me voy a retirar de acá porque yo aquí no puedo trabajar, yo quiero poner en práctica lo que usted me ha enseñado, pero acá no me dejan, de esta y esta otra manera están trabajando acá, dicen que es así la forma correcta de hacerlo, pero usted me ha enseñado de esa otra forma, entonces quiero que usted me diga si yo estoy equivocada o algo. Entonces me dice la inductora, vaya, no, vamos a hacer algo, me dice, en unos 2 o 3 días yo voy a llegar. Y vamos a llegar a inductora de cocina, y inductora, y era un inductor, ¿verdad?, de cocineros, y inductora de meseras, ¿no? Y vamos a ir a observar. Entonces vamos a comunicarnos con el gerente y vamos a platicar con él directamente, ¿no? Y de allí vamos a observar el servicio que están dando. Entonces cuando hicieron fueron, ¿verdad?, lo hicieron. Entonces está bien, le dije yo, ¿por qué no? No, yo me voy a retirar del restaurante porque yo no puedo trabajar así, le dije yo, siento que yo no, como que no era para mí aquello, pues porque quería poner en práctica aquello y me decían que estaba mal, incluso el gerente hasta me llegó a decir que me iba a poner una amonestación porque yo estaba haciendo diferentes las cosas, entonces y que después me iba a suspender y 3 suspensiones, a mí me afligía porque 3 suspensiones era un despido, entonces ya después llegó la inductora y ella observó todo, ya me sentó, yo dije, pues todas las puertas se me quedaban viendo, quizás pensaban que me iban a despedir o algo, entonces ella me dijo, así, me dice, he visto, me dijo, cómo han estado trabajando, usted ponga en práctica lo que usted ha aprendido, me dice, y de hoy en adelante, me dijo, vamos a dedicarle, me dijo, a lo que es el área de mesas y el área de cocina, y van a venir las inductoras a enseñarle exactamente los protocolos que tienen que seguir. Entonces, así lo hicieron. Entonces, yo digo que tomé bien la decisión que hice para como que hacer el cambio, pues, porque estaban tomando en cuenta algo que no, pues, que era como que, según mi protocolo, que el cliente tenía la razón, que teníamos que conocer al cliente y dar el mejor servicio. Pero según ellos, prácticamente, incluso a veces hasta se ponían a discutir con el cliente. Entonces, como dice usted, si se ofrecía siempre el vasito con agua y todo eso, ellos no lo hacían. Cuando se llegaba a mesa y todo eso. Y cambió totalmente. Entonces, ya después, yo allí ya decidí quedarme y ya trabajé de la mejor manera. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían ya, como le digo, acomodado, digamos, en una área que tal vez ya se sentían como apoderadas, se ponían ellas su camiseta, pero actuaban a como ellos querían, a como ellas querían, no como exactamente se les tenía que hacer o que se les enseñaba según la empresa, aunque un protocolo existiera, porque ellas sabían que existía un protocolo y cómo tenía que hacer el saludo, pero no lo ponían en cuenta. Así que, gracias a Dios, ya después se trabajó de la manera, pero cuando la inducción se fue, volvieron a actuar de la misma forma. Yo traté la manera de hacer la mejor manera, de así como lo que la inductora me había dicho, ¿verdad? Y hay que ellas hicieran lo que ellas querían. Solamente eso sería mi opinión. Gracias, Noemí, muy buen aporte. Sí, en definitiva lo que le digo, ¿verdad? O sea, el tema aquí también es que si las cosas existen, como en este caso estos protocolos, los speeches están estructurados, la información y la propuesta está ordenada y el colaborador no lo hace como debe, siempre va a afectar a la misma propuesta de valor que nosotros queremos terminar ofreciendo al cliente. Entonces, hay un montón de detalles que en definitivamente cuando hablamos de este tema no se pueden descuidar. Aquí podríamos, yo le aseguro, si tuviéramos más tiempo todos, dar un ejemplo de una buena propuesta bien aplicada, así como de muchas malas propuestas
que a lo mejor no es que sean malas, pero están mal aplicadas y se están descuidando detalles que no tenemos, que no deberíamos. Por eso es que habla, en este tema se dice que los pilares de una propuesta de valor siempre van a ser la claridad con la que la digamos, con la que la expresemos, con la que la expliquemos, el lenguaje que ocupemos, y aquí va dentro de lo que uno dice con la boca, también lo que decimos con el cuerpo, ¿verdad? Los corporales, los tonos. A mí, yo no necesitaba verle la cara a esta ejecutiva para saber que me estaba atendiendo de mala gana, vaya, así. Nosotros como clientes somos tan perceptivos, y más los salvadoreños, somos tan rápidos para cachar hasta cuando nos hablan mal en el chat, que ni siquiera estamos viendo ni oyendo, solo estamos leyendo, y ya sabemos que nos están tratando mal. Entonces, el lenguaje que nosotros usemos va a decir un montón de cosas de nuestra propuesta. La transparencia con la que demos la información también, porque tampoco se trata de que porque sé que la competencia tiene mejores opciones, yo le voy a dar paja al cliente, ¿verdad? O le voy a mentir, o le voy a engañar, o le voy a decir algo que allá a la hora de las horas le voy a decir que no era así, que se equivocó, que me oyó mal, ¿verdad? Y la dirección es el otro pilar. La dirección es porque yo voy a dirigir al cliente, yo soy su solución, por ende yo en mi propuesta de valor soy el encargado de asesorarlo, de acompañarlo en su recorrido para que su viaje sea una buena experiencia y pues me ande recomendando. Entonces esos pilares, ya voy a finalizar y voy a tomar rápido asistencia, no se nos pueden olvidar a la hora que hablamos de la propuesta de valor, ¿verdad? Para que nuestra propuesta de valor sea de una manera impecable, por ejemplo, en el área de online, tiene que llevar un buen título para que el cliente lo abra, un buen subtítulo, los bullet points son importantes, las imágenes que nosotros propongamos, los bonos y las propuestas interactivas que nosotros le demos al cliente también es importante. Probablemente cuando hablamos de título no desconocemos el término, pero a lo mejor cuando hablamos de los bullet points un poquito, entonces en esta parte para que sepamos un poquito de qué se trata, estos tienen como ese poder de captar la atención del lector porque se destacan en el resto del texto que nosotros encontramos en un correo, por decirle algo, o en una red social. Son temas en los que la empresa resaltará los beneficios principales del producto indicando cómo satisfacen las necesidades del consumidor. Entonces, a eso se trata más o menos los bullet points, las imágenes, pues ya sabemos que son las que aparecen dentro de nuestra red, de nuestro sitio web, ese atractivo visual que da gran importancia y que impulsa campañas e información dentro de nuestros sitios. Debemos usarlas para dar más énfasis en nuestras propuestas de valor, siempre ilustrando la idea que aborda en el contenido escrito. Lo importante es que se refuerce el mensaje principal. Yo tengo, por ejemplo, las imágenes de estas dos informaciones que me vi en marzo en el Wendy's y de la que me dieron ahora, y también tengo las imágenes de lo que me ofrecieron en McDonald's antes de que yo llegara. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y los bonus, esto también habla, por ejemplo, de un formato más completo dentro de la propuesta de valor, que sea original y a la hora de presentar el producto o el servicio de una empresa, que las páginas estén bien adecuadas de una manera interactiva. O sea, estas son como un tipo de contenido en el que el usuario participa activamente de la experiencia de consumo de información, obteniendo una experiencia más inmersiva y cercana a la marca. Es decir, que es una propuesta de valor que le hace énfasis a la interactividad, o sea, que es bien útil. Con esa característica podemos ya incluir recursos de preguntas que nos permitan recolectar datos valiosos, porque si es en línea, es lo que yo les decía, la escucha activa en telemarketing es importante. Y si es en línea, recolectar también datos valiosos por medio de algunas preguntas frecuentes que pongamos para conocer las preferencias, las necesidades principales de mi cliente, de mi audiencia. Así ya vamos a obtener más datos para elegir el abordaje comercial que voy a hacer, que sea perfecto para esa oportunidad de negocio. Aquí, por ejemplo, con lo del McDonald's, ¿qué me pasó a mí? El abordaje que la ejecutiva hizo fue, le voy a llamar, porque lo que me está pasando, el que ve las redes sociales, la información que me pasa el community manager, para mí es escueta, entonces mejor le llamo, porque ella sentía quizás que no estaba recolectando la información que ella necesitaba para la magnitud del evento que estaba diciéndole el community manager, inmediato me llamó.
Y me dijo, mire, señora, disculpe que no nos habíamos comunicado con usted, pero ya me acaba de recordar la persona de las redes sociales esto y esto y esto. Entonces, no le llamo, va. Y ahí empezó todo otro proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de cuidar las propuestas de valor. Con esto finalizamos el tema. Yo sé que nos faltó ver lo de la segmentación, pero mañana lo podemos tocar. Tenemos 4 días para ir abordando los temas. No nos vamos a quedar sin ver ninguno, pero este tema es así, es largo y es imposible darlo en una hora. Rapidito les voy a tomar la asistencia para que se puedan retirar y se puedan desconectar, irse a descansar. Ahorita es 15, ¿verdad? Ana Beatriz Quintanilla, por ahí la vi. Está participó. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Presente. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Presente. Dilce Hortensia Chica. Edgar Amílcar. Presente. Eduardo Enrique. Presente, licenciado. Fátima Guadalupe. Fátima. Ivania de Siré. Laura Yamilet. Presente. Ya le puse Ivania, ya se la puse. Laura. Luis Fernando. Presente. María José. María José. Presente. Marvin Alexander. Presente. Melissa Guadalupe. Melissa Guadalupe. Melvin Ober. Presente. Noemí Antonia. Presente. Rebeca. Walter. Presente. Wilfredo. Presente. Y William, el Alexander. Presente. Bien, excelente. Muchas gracias a todos por sus aportes, muy interesante. Todo sirve para que podamos entender este tema de la propuesta de valor. Les agradezco por haber participado. Me gusta que participen en clase. No se preocupen por el tiempo. Los aportes siempre son bienvenidos. De todo se aprende. Así que nos vemos mañana de 8 a 9 siempre. Pasen feliz noche, descansen. Igual les voy a ir compartiendo quizás todas las presentaciones que faltan para que ustedes las ocupen para sus laboratorios y su examen final. Se cuidan, nos vemos mañana. Gracias por quedarse hasta las 9 y 8. Así que nos vemos mañana. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, Lince! Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ok, Majo, ya se la pongo.